conoceremos la versión de José Fernando. Continúa el juicio con el relato de su víctima, José Jonathan. El hijo de Ortega Cano está acusado de agredirle, robarle los móviles y el coche, conducirlo temerariamente y luego quemarlo. Se enfrenta a 8 años de cárcel. Yo quiero que por lo menos reconozcan los hechos y que pidan perdón, como mínimo, vamos. Si no, no hay acuerdo de ninguna clase. El tema es complicado porque las corrientes ahí, aunque no haya mar de fondo, o sea mínimo, siempre hay corrientes. Hoy los buzos intentarán de nuevo entrar en el Santa Ana. Hasta ahora ha sido imposible. Tratarán de estabilizar el pesquero hundido para poder acceder a él desde proa. Todo el operativo en directo. Conoceremos más detalles de la liberación de la niña marroquí de 9 años en la selva boliviana. Durante 7 meses no hubo noticias de ella. ¿Fue realmente un secuestro o autorizaron los padres que se fuese de vacaciones con un amigo? Hallado un cadáver en el coche accidentado de Ana Isabel Maqueda. La joven desapareció el pasado mes de noviembre en Marchena, Sevilla. La policía trata ahora de identificar el cuerpo, que se encuentra en mal estado. La última hora, hoy en la mañana. Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana, aquellos que nos ven desde España y a través también del canal internacional. Bueno, esos son los temas que vamos a de los que nos vamos a ocupar a lo largo de la mañana y otros que vayan sucediendo, y los llevaremos algunos a la mesa de análisis. En Saber Vivir, mientras tanto, les avanzo que vamos a hablar de los riñones. Hoy es el Día Mundial del Riñón y vamos a saber fundamentalmente cómo funcionan nuestros riñones. Lo importante es saber cuántos tenemos también. Hay muchísimas personas que tienen un solo riñón o 3 riñones y no lo saben, pero lo normal es tener 2 riñones. 2 riñones que son como el tamaño de nuestro puño cerrado, pero que tienen una función importantísima en nuestro organismo, porque es filtrar la sangre y luego derivar los desperdicios hacia la orina. Por eso es tan importante los análisis de orina, para saber cómo van los riñones. Bueno, ahí tienen la función, van a ver luego la vascularización de los riñones, que es importante para su buen funcionamiento, y conoceremos las partes que tienen los riñones y para saber sobre todo cuidarlos. Antes enseñaba a María una infusión que tenemos aquí, que es un rompepiedras, que decimos nosotros. Luego les diremos en qué consiste y de qué es esta infusión, y que es muy buena sobre todo pues para las personas que no sepan cómo tienen los riñones. Fundamentalmente ya a partir de los 60 hay que vigilar mucho el riñón, pero hay muchísimas personas que han tenido que pasar por diálisis y luego hacerse trasplantes. Hemos estado con 3 pacientes que no han sido trasplantados una vez de riñón, sino 2 y 3 veces. Pero mira, afortunadamente están muy bien, saben cómo tienen que comer, qué ejercicio hacer y sobre todo cómo tienen y pueden vivir ahora. Sí, tenía una hipertensión, generalmente son los síntomas de la insuficiencia renal, la hipertensión. Y bueno, pues sí, estuve en tratamiento mucho tiempo con la hipertensión arterial y sobre todo en la época que estuve en diálisis. Y aún así ahora trasplantar, la actualidad también tengo un tratamiento para la hipertensión. Cuando me enteré fue a raíz de tener los 4 partos que tuve. Empecé a estar mala, tenía a mi niño meses y empecé a tener mucha fiebre y subida de tensión y todo eso. Fue cuando yo empecé con 21 años. Imagínense su riñón, piensen en él de una forma individualizada, sepárenlo. Y imagínense que es una lavadora por la que está entrando toda la sangre. Son 180 litros de sangre que están entrando por ese riñón cada día, y que limpia esa sangre, y luego pues las cosas que tiene que quitar de la sangre para llevarla purificada al resto del cuerpo va a desecharlo por la orina. 180 litros al día, 65.000 litros al año.
o 5 millones de litros al cabo de toda una vida. Por lo tanto, si le damos valor al trabajo de ese riñón, también sabremos darle valor para cuidarlo. Por lo tanto, cosas que tienen que tener en cuenta por si les interesa saber este tema, alguna sintomatología, Ana. Sobre todo que hay ciertas enfermedades que pueden afectar al riñón, porque estamos diciendo que es la depuradora de nuestro organismo. Por tanto, todo lo que esté alto en la sangre va a influir sobre el riñón. Así que vamos a desarrollar. Tengo la tensión alta, que es un factor de riesgo para que enferme el riñón, o puede ser un síntoma. Me sale la glucosa alta, me sobra peso y no suelo beber mucho agua. Bueno, ahí el 902 40 40 26 pueden hacer consultas y a lo largo de la mañana ya con el doctor Martín les vamos contestando a sus dudas. Mientras tanto, estamos en Sevilla pendientes del juicio a José Fernando, el hijo de José Ortega Cano, así como a sus compañeros también que están acusados de cometer el mismo delito. Carlos. Sí, hasta 8 años de cárcel se juega a partir de hoy el hijo de Ortega Cano en ese juzgado de lo penal número 5 de Sevilla. A esta hora arranca ya ese juicio por la pelea en la que se vio envuelto junto a 5 amigos el pasado 2 de noviembre en el club de Alterne de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Ahí están viendo la llegada de Jonathan, el presunto agredido. Él va a ser precisamente el primero en declarar. A Jonathan le hemos visto entrar hace solo unos minutos. Poco después ha llegado Gloria Camila, la hermana de José Fernando, y Aniceto, el cuñado de Ortega Cano. Acabamos de hablar con el abogado de la víctima, Manuel Manzaneque. Él nos ha confirmado, atención, que puede haber un acuerdo parcial y que el fiscal, eso sí, quiere ser ejemplificador. Hay un pacto parcial, lo que pasa es que falta una defensa por llegar a ese pacto. ¿Y en qué consiste ese pacto? El pacto consiste en que ellos reconocen los hechos, reconocen la culpa, piden perdón, indemnizan, de hecho han indemnizado ya, y bueno, las penas se podrían rebajar sustancialmente. Los términos de la rebaja ahora mismo no los puedo precisar, depende mucho de lo que ocurra ahí dentro. Pero todo eso ya se habló el otro día en la vista previa, ¿no? Sí, pero hay muchísimos equívocos aquí, hay muchísimas historias de por medio. Manuel, eso hay que hablarlo. Que no van a declarar, se ha publicado en prensa que los acusados no van a declarar. ¿Usted es que se oiga en sala? Yo quiero que por lo menos reconozcan los hechos y que pidan perdón, como mínimo, vamos. Si no, no hay acuerdo de ninguna clase. Nos vamos a esos juzgados de Sevilla. José Carlos Fernández, parece que se confirma esa posibilidad de que haya un acuerdo, al menos un pacto parcial entre los acusados. Sí, efectivamente, Carlos. Buenos días. Efectivamente, Manuel Manzaneque, el abogado de la víctima, así nos lo comentaba hace solamente unos minutos, de la existencia de ese pacto parcial entre 5 de los 6 acusados. Entre esos 5 se encuentra José Fernando. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que lo que espera Manuel Manzaneque es que, pues lógicamente, ellos reconozcan los hechos, que pidan perdón y que una vez reconozcan todo esto, pues esperan que la Fiscalía pueda rebajar la petición de cárcel, recordemos, de esos 5 años que habían pedido de prisión para cada uno de esos acusados. Una vez reconozcan los hechos y pida perdón, esperan que también la acusación particular que ejerce el propio Manuel Manzaneque, el abogado de Jonathan, que es quien ejerce la acusación particular, pueda rebajar también sus peticiones de cárcel de 8 años. No nos ha querido, pues, decir el dato en cuántos años de cárcel quedaría esas peticiones de prisión si finalmente, como decimos, piden perdón y reconocen los hechos, pero lógicamente vamos a estar muy pendientes también de esas declaraciones, porque se había comentado la posibilidad de que los acusados no llegaran a declarar. Si lógicamente ellos no declaran, la Fiscalía no vería entonces ningún motivo por el que rebajar las penas de cárcel. Son 5 los acusados que forman parte de ese pacto parcial que estamos hablando, pero hay uno de ellos, Eloy, que no reconoce los hechos. Él dice que sí se encontraba en el lugar de cuando ocurrió esa presunta agresión y ese presunto robo, pero no reconoce haber participado y por eso él no quiere bajo ningún concepto formar parte de ese pacto, Carlos. Acabamos de escuchar a Manzaneque, el abogado de Jonathan. Entonces, si los acusados, incluido también José Fer, que ya lo hizo en su día, admiten los hechos y piden perdón por su parte, por parte de Jonathan, sí existiría la disposición a llegar a un acuerdo también por su parte. Sí, bueno, además Manuel Manzaneque es lo que siempre ha repetido durante la fase de instrucción y durante los últimos días. Él decía que estaba dispuesto a rebajarle la petición de cárcel de 8 años de prisión, pues a cada uno de los acusados que cumplieran esos 2 requisitos. Primero, que reconociera los hechos y segundo, que pidiera perdón y que también, lógicamente, pues fuera que indemnizara a la víctima por los daños que ocurrieron. Cuando tuvo lugar la primera citación judicial, recordemos, en ese momento Manuel Manzaneque decía que solamente José Fernando cumplía esos requisitos en ese momento, pero parece ser que en las últimas semanas, pues, ha habido, pues, bastantes encuentros, reuniones entre los abogados, parece ser que han llegado a ese pacto parcial,
que hoy, recordemos, tiene que refrendar los 5 acusados aquí ante el juez en ese juicio que está a punto de comenzar, Carlos, porque los periodistas están comenzando ya a entrar en la sala de vistas. Bueno, pues este es el intento in extremis de José Fernando de evitar la cárcel, pero recordemos, ha hecho lo posible y lo imposible por evitar esa escena que estamos viendo hoy en los juzgados. Pero recordemos, ya intentó llegar a un acuerdo con los abogados de Jonathan, acuerdo que consistía en pedir perdón, en colaborar con la justicia y en reparar los daños. Los abogados sí reconocieron esa colaboración del hijo del torero, pero no la de sus amigos. Se repite la historia. José Fernando vuelve al banquillo, a la misma sala donde ya fue juzgado su padre el año pasado, después de que fracasara el intento de llegar a un pacto entre las partes. Quien rompió la baraja fue la Fiscalía de Sevilla, que se opuso a rebajar los 5 años de cárcel que solicita para el hijo de Ortega Cano y sus 5 amigos acusados de agresión y robo. Se sabía que no iba a haber acuerdo. Ya constaba y ya era una realidad que no era posible llegar a un acuerdo. Las defensas pedían aplicar las atenuantes de confesión, drogadicción y reparación del daño. Por su parte, la Fiscalía cree que solo debe beneficiarse de parte de las atenuantes José Fernando, que fue quien depositó 10.000 euros en el juzgado y el único que, tras ser detenido, reconoció los hechos. Por esta misma razón y por haber pedido perdón, la acusación particular decidió rebajar su petición de pena para el joven de 8 a 2 años de prisión y, al no contar con antecedentes, no ingresaría en la cárcel. De ahí la importancia del pacto. Pero claro, el acuerdo razonable es sobre todo con José Fernando Ortega, que repito, no es porque sea el hijo de un rico ni un famoso, sino porque es el único que aquí ha colaborado, el único que ha dicho quiénes son los demás acusados, quiénes que cometieron los hechos, el único que nos ha pedido perdón a través de una serie de personas, incluso en el día de hoy, y el único que ha indemnizado a la víctima. Se reconoce haber participado en la discusión y en la pelea que se produce entre él y 4 amigos, de los que facilita nombre y apellido desde un primer momento porque no niega la verdad ni la elocuencia. La Fiscalía también se opuso a aplicar a los otros 5 acusados las atenuantes de colaboración con la justicia y reparación del daño. Además, 2 de ellos tienen antecedentes penales. Todos los acusados, incluido el hijo del torero, no han demostrado drogadicción al no haber sido incluidos en ningún programa rehabilitador en los 4 meses que llevan en prisión, que por cierto, se cumplen mañana. La madrugada del 2 de noviembre de 2013, los 6 jóvenes presuntamente agredieron al joven Jonathan en un club de Alterne de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Le robaron 2 móviles, la cartera, dinero y su coche, que incendiaron 3 días después tras conducirlo de forma temeraria. La vista oral del juicio se desarrollará entre hoy y mañana. En la mañana vamos a tener hoy unos ojos puestos también en el interior de la sala donde va a tener lugar esa vista. Y por lo que sabemos, José Carlos, Gloria Camila está allí y se la ha visto muy afectada. Bueno, sí, ha sido quizás toda una sorpresa, Carlos, porque recordemos que en la anterior citación judicial de este juicio no apareció Gloria Camila. Hoy sí ha llegado acompañada de 3 tíos, de Paco, hermano de Ortega Cano, y también de José Antonio y Aniceto. Nos dicen los compañeros que tenemos ahora mismo en el interior de este edificio que Gloria Camila está junto a una amiga muy afectada, cabizbaja y llorando. Están esperando que en cualquier momento pues se abran las puertas de esa sala de vistas, porque Gloria Camila pues quiere estar muy cerca de su hermano José Fernando en este pues día complicado que le espera por delante, un día en el que en breves minutos va a comenzar su declaración, porque recordemos, van a ser primero los 6 acusados, entre ellos José Fernando, los que van a tomar, los que van a hablar, los que van a prestar declaración. Luego será Jonathan, la víctima, que declarará tras un biombo, tras una mampara, porque no quiere bajo ningún concepto ver la víctima de sus presuntos agresores. Gracias, José Carlos. Cualquier novedad se la contaremos en directo y, por supuesto, retomamos el asunto a partir de las 11:30 en nuestra mesa de actualidad. Pero esta mañana les contaremos también qué hay detrás del caso de la niña secuestrada en hospitales de Llobregat y que ha pasado 7 meses en la selva de Bolivia. La Guardia Civil y los Mossos de Escuadra van a dar hoy todos los detalles sobre la investigación que ha permitido liberar a esa niña de solo 10 años que era tratada por su captor como si fuera su esposa. Los investigadores sospechan que fue vendida por sus padres a quien era su vecino. Él es Grover Morales, el presunto secuestrador de la menor marroquí. Era su vecino en España, en Hospitalet de Llobregat. Los investigadores creen que, aprovechándose de la confianza que tenía con sus padres, los convenció para llevarse a la niña con su permiso de vacaciones a su Bolivia natal, pero que su intención era otra. Una vez que la niña llegó a suelo boliviano, las cosas cambiaron. Grover se la llevó a vivir a la selva Yungas de Totora, en Cochabamba. Vivían en condiciones casi infrahumanas, en una chabola y durmiendo en el suelo. No la dejaba salir sola y no quería que hablara con nadie. De hecho, desde agosto, cuando viajó con él, no volvió a tener contacto con sus padres, que denunciaron la situación en nuestro país. La trataba como si fuera su esposa. El Islam, la religión a la que ambos pertenecen, permite el matrimonio con menores siempre que cuente con la autorización de sus padres.
El rescate en el que participaron la policía boliviana y agentes de la Guardia Civil Española fue muy complejo. Tuvo que hacerse en helicóptero y al estar escondidos en la selva era muy difícil localizarlos. Además, Grover contaba con una cómplice, su madre, que también fue detenida y que durante todo este tiempo los ayudó a esconderse. Gracias a la colaboración de los vecinos, los agentes finalizaron con éxito el rescate y pusieron fin a 7 meses de angustia de esa menor de 10 años. Grover ha declarado que él no abusó ni mató a nadie, que se iban a casar al regresar a España, pero que no pudieron hacerlo porque él había perdido sus papeles. Los investigadores no descartan que la niña pudiera haber sido vendida a Morales. La familia de Ana Isabel Maqueda, la vecina de Marchena de 28 años desaparecida en noviembre, espera ya solo a conocer el resultado de su autopsia. El que parece ser su cadáver apareció ayer en avanzado estado de descomposición dentro de su coche en un barranco en Málaga, en la zona de Las Erizas. Todo apunta a que efectivamente es el cadáver de Ana Isabel. Fernando Ballesteros está en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. Fernando, la principal hipótesis que barajan los investigadores es que Ana Isabel sufriese un accidente. Esa es la principal hipótesis, Carlos, pero todas continúan abiertas y eso es lo que intenta determinar esa autopsia que acaba de comenzar hace tan solo unos minutos aquí en el Instituto Anatómico Forense de Málaga. Una autopsia, Carlos, que se prevé muy complicada debido al avanzado estado de descomposición de ese cuerpo. Y todo apunta, Carlos, a que podría ser el cadáver de Ana Isabel Maqueda, debido a que el coche es el mismo, ese Citroën C3 gris. Y también coincide pues el avanzado estado de descomposición. La familia ya ha sido avisada, pero con mucha cautela, porque las pruebas y esta autopsia podría demorarse más de 3 días. Fíjense en qué estado se encuentran esos restos que nos ha confirmado la policía hace pocos minutos, que ni siquiera pueden confirmar hasta ahora si se trata de una mujer. Se sabrá en las próximas horas previsiblemente. Fernando, la pregunta ahora es qué hacía Ana Isabel allí, porque tenía que ir a trabajar, tenía que además ir a llevar a su madre al médico. ¿Qué hacía en ese punto de la carretera? Pues Carlos, esas preguntas continúan desde ese 19 de noviembre en el que desapareció Ana Isabel. No se sabe, se sabe que ella tenía mucha relación con toda la Costa del Sol. Ella vivió aquí durante una larga temporada con una pareja anterior que había tenido. De hecho, esta era una zona de búsqueda. Pero llama también la atención esa zona en la que lo han encontrado, Camino de las Erizas, un lugar muy cercano a la ciudad de Málaga, pero que es prácticamente inaccesible porque el coche se encontraba en un barranco que tiene una profundidad de más de 200 metros. El coche lo encontraba ayer un vecino que andaba por la zona buscando setas. Y allí fue cuando se topó con el coche, rápidamente llamó a policía local y ha comenzado ese dispositivo. Han encontrado el cuerpo que ya está aquí en el Instituto Anatómico Forense y se disponen ahora a retirar ese vehículo para ver si determinan algunas pruebas más, porque como te digo, todas las hipótesis continúan abiertas. Gracias, Fernando. Ese será también otro de los asuntos que abordaremos hoy en nuestra mesa de actualidad, pero Mariló, como sabes, habrá otros. Bueno, luego nos vemos en la mesa de análisis. Gracias, Carlos. Hasta ahora. Buenos días, doctor Martín. ¿Qué tal? Buenos días, Mariló. ¿Cómo le va la vida? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Yo que me alegro. ¿Qué tal sus riñones? Bueno, bien. Hasta ahora bien. ¿En casa del herrero? Cuchillo de riñón. Bueno, Roberto Martín es el director médico de la Fundación Renal, es nefrólogo, por lo tanto vamos a saber cómo cuidar nuestros riñones. Hacemos un resumen inicial, luego ya entramos en detalle, porque vistos así los riñones, chiquillo, yo lo veo tan rodeado de cosas que les veo que tienen que hacer mucho trabajo. Sí, son dos, como tú has dicho antes, ¿no? A veces tres y a veces uno. Se puede vivir perfectamente con un riñón, no pasa nada, la persona que lo tiene. Habitualmente un riñón, la persona que tiene un riñón, el otro lo compensa, pero evidentemente son dos. Y efectivamente es un órgano muy importante y realiza mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. Está situado en la parte de atrás, detrás de la espalda, debajo de las costillas, fuera del peritoneo, ¿no? Y la función básica que tiene son tres. Una, filtrar, como tú has dicho antes, todos los desechos que tenemos en la sangre. Luego tienen dos funciones muy importantes también. Una que sería mantener lo que es toda la homeostasis del cuerpo, lo que es el pH de nuestro cuerpo, la cantidad de sodio, potasio, todo lo que tenemos lo regula el riñón. Y luego tiene una función muy importante que es una función endocrina. Produce la famosa EPO, que se ponen los ciclistas y los enfermos que están en diálisis porque no produce esa EPO, pues
la producen también los riñones. Aquí. Eso es una ecografía y un Doppler, que es pues una técnica ya de hace unos años de ver los riñones. Una forma, son ultrasonidos que se disparan y que vuelven a la sonda que está manejando el radiólogo en este caso, y que puede ver pues, cuál es el tamaño de los riñones, en primer lugar, si tienen algo dentro, su estructura es normal, y después cuál es la vascularización de esos riñones. Si la sangre llega bien, cómo llega, qué índice de resistencia tiene. Bueno, da una idea global de cómo están los riñones, y es ahora mismo la primera prueba que se realiza cuando alguien se estudia los riñones. Pues hoy vamos a observar los riñones, porque en principio no dan síntomas si los tenemos mal, pero bueno, vamos a distinguir si los tenemos bien o mal y si no les animaremos a hacer una analítica. A ver, noticias de hoy, que tiene que haber alguno también sobre la obesidad, porque se ha descubierto el gen de la obesidad, el gen que nos hace engordar. Esto nos va a gustar a todos conocer. De momento se llama IRX3, como de película. Sí, tiene un nombre muy galáctico, la verdad. Y bueno, han descubierto que este gen es el gen ahorrador, el que nos hace ahorrar grasa. Por tanto, si fuéramos capaces de quitárnoslo, pues se nos acaba el problema de la obesidad. Y ya se anuncia también una primavera muy dura para las personas que padecen alergia. 9 millones de españoles son alérgicos al polen. Y ahora mismo, claro, como se va a empezar a desatar la primavera, podemos empezar a sentir los efectos en marzo. Sí, bueno, alérgico se puede ser durante todo el año porque hay plantas que polinizan durante todo el año, pero es verdad que en la primavera es cuando la cantidad de polen es mayor, sobre todo de las gramíneas, y por eso es, bueno, pues lo que se asocia a la alergia a la primavera, ¿no? Vale, luego les vamos a hablar de que se ha reconstruido totalmente el rostro desfigurado de un hombre de 29 años, pero utilizando la impresora en tres dimensiones, y luego veremos cómo le ha quedado la carita. Bueno, eso de principio. También de la despensa les hablaremos, a ver qué alimentos nos trae Ana para depurar los riñones. Sí, les estamos diciendo que los riñones filtran, bueno, pues todo lo que comemos a través del aparato digestivo lo absorbemos y luego lo tenemos que depurar a través de los riñones. Por tanto, la alimentación es fundamental para mantener unos riñones sanos y, si ya los tenemos enfermos, que no sigan enfermando. Por eso hoy vamos a recomendar arroz, pero en concreto el arroz integral, mejor que el arroz blanco. Y veremos que tiene una composición de iones muy adecuada para nuestro riñón. Dentro de las especias, el cilantro, aunque aparentemente parece perejil, no es perejil, es cilantro y es muy bueno, sobre todo, avanzo, para las infecciones urinarias. Y la infusión de la que nos hablaba Mariló esta mañana es una composición de 4 plantas que nos viene muy bien para evitar las piedras, para evitar las infecciones urinarias, y además actúa como diurético. Por tanto, hoy tengo una despensa muy completa y la completo con el ejercicio de Cristina, claro. Claro que sí, porque el ejercicio va a ser muy importante hoy, pero primero vamos a aprender a diferenciar bien los riñones de cuando decimos me duelen los riñones, que muchas veces es la zona lumbar. Y vamos a hacer ejercicios para las dos cosas, pero sobre todo recordaros, hay que moverse, porque el ejercicio aeróbico moderado y continuado es lo que nos permite controlar la tensión, el colesterol, el sobrepeso y el azúcar en sangre. Todo ello es factores de riesgo para la salud de nuestro riñón. Bueno, lo veremos luego todo, con detalle. En 4 minuticos sigue la mañana. Contarles esa historia porque hay un grupo de cirujanos en Gales que hace historia, insisto, al recomponer con técnicas tridimensionales una cara nueva a un paciente. A ver cuál es la historia, porque esto es sensacional y muy esperanzador para muchas personas. Sí, la verdad es que la tecnología avanza y, bueno, se lleva a la medicina y eso hace que los pacientes se beneficien. En concreto, este paciente de 29 años tuvo un accidente de moto hace 10 años que le destrozó la cara por completo y, bueno, pues estos cirujanos han escaneado su cara, han imprimido en tres dimensiones esta cara y le ayudó a los médicos a decidir por dónde tenían que diseñar las prótesis de titanio que le implantaron después. Por tanto, es como parece de ciencia ficción, pero no, realmente es muy novedoso y sobre todo, bueno, pues han logrado reconstruir la cara a este paciente tan joven. ¿Qué hacen? Los huesos los construyen con titanio, ¿no? Exactamente, le ponen prótesis de titanio. Le hacen la forma en titanio del hueso original para que
se construya su calavera, por decirlo de alguna forma. Claro, su, él tenía cara, hueso, lo que pasa es que le faltaba parte de ese hueso que lo han ido completando con esas prótesis de titanio. Maravilloso. Bueno, y luego el gen de la obesidad, que tenemos un gen de la obesidad con un, de la obesidad con un nombrecito que se llama IRX3, nuevo. Es verdad, y además esto también es muy esperanzador para todos los que nos dedicamos a, bueno, pues al tema del sobrepeso, porque sabemos que hay un gen ahorrador de grasa que hasta ahora no le sabíamos identificar. Hasta ahora hablábamos del FTO, y realmente el FTO es un gen muy importante para el problema de la obesidad, pero se ha visto que este nuevo gen, que se ha descubierto en la Universidad de Chicago, el IRX3, interactúa con este FTO y lo que hace es aumentar la cantidad de grasa. Es el que controla la cantidad de grasa que tenemos en el organismo. ¿Y cómo han llegado a esta conclusión? Bueno, pues han diseñado unos ratoncitos que les han quitado este gen IRX3, les han dado de comer igual que les daban de comer al resto de otros ratones que tenían el gen, y estos ratones, aunque comían igual y se movían igual, tenían un 30% menos de grasa. Incluso cuando les daban una dieta muy rica en grasas, estos ratones que no tenían el gen no engordaban, cosa que los otros sí. Y además se veían unos adipocitos, los veíamos antes en el, a la hora de hacer una ecografía, esos adipocitos, que son las células del tejido graso, eran más pequeños, ¿de acuerdo? Claro, porque no engordaban, no aumentaban de tamaño y sobre todo eran subcutáneos. Por tanto, seguro que ahora hay muchos espectadores que están diciendo, bueno, pues si ya han descubierto el gen, ya a partir de ahora adelgazar va a ser muy fácil. Bueno, esto es el primer paso que se ha dado, pero hasta ahora lo que tenemos que hacer es seguir controlando la dieta. Por tanto, mi recomendación desde aquí es que si pensabais comer este bocadillo, pues lo que tendremos que hacer será comer la mitad, ¿vale? Es decir, la mitad de lo que veníamos comiendo hasta ahora. Y si realmente en el café os echabais 3 cucharadas de azúcar o 4, bueno, pues ahora solo vamos a echar 2. Vamos a comer la mitad, nos vamos a mover el doble y de aquí a que puedan manipular nuestros genes todavía queda. Bueno, pues comemos un poquito menos y así engordaremos menos. Vamos a ver, nos centramos ya en los riñones. Recuerden que hoy es el Día Mundial de los Riñones. De hecho, hay una rueda de prensa hoy. Se van a dar a conocer los últimos avances en tratamientos y lo contaremos. O sea, mientras tanto, vamos a hacer la consulta. Bueno, pues todos aquellos espectadores que tengan la glucosa alta o tengan la tensión alta, les va a interesar ver el programa de hoy porque son, bueno, pues factores de riesgo para que nuestro riñón enferme. También si te sobra peso o si no bebes mucho agua. Bueno, la primera pregunta que hacemos es para reflexionar y el doctor nos va a explicar por qué nos trae esta pregunta, que es, ¿ha nacido usted antes de 1954? Es decir, está a partir de los 60, ¿no? Está en torno a los 60 años o tiene más de 60 años. ¿Por qué hay que hacer esa pregunta, doctor Martín? Pues porque la enfermedad, digamos, las enfermedades de los riñones es básicamente una enfermedad de personas mayores y se presenta en la quinta o sexta década de la vida. Entonces, las personas que hayan nacido en esa edad, como yo, que tengo esa edad, pues tendríamos ahora 60 años, 59 años. Uh-huh. ¿Y qué tipo de problemas tienen que observar las personas que tengan ya 60 años? Bueno, lo que hay que decir es que la enfermedad renal es una enfermedad muchas veces silente y que no da síntomas. A veces sí, ¿no? Lo que acaban de decir de diabetes, hipertensión, que es una de las causas principales de la insuficiencia renal en España y en el mundo, pero muchas veces no da síntomas. Entonces, muchas veces solo se determina si se tiene algún tipo de enfermedad renal, aunque sea leve, pues por un análisis de sangre y un análisis de orina, ¿no? No es como una angina de pecho o como otras enfermedades que realmente tiene una clínica muy florida y que el enfermo sabe que las tiene, ¿no? Sí. Muchas veces la insuficiencia renal, cada vez menos, gracias a Dios, se descubre cuando ya es demasiado tarde. Ya. Por eso hay que vigilar a través de la analítica, lo contaremos luego. Pero tenemos 3 casos de Juan Antonio, es uno de los casos también, Angelina, que no han sido trasplantados una vez de riñón, sino que han sido trasplantados varias veces, incluso además desde muy jovencitos, que es el caso de Juan Antonio. Bueno, Angelina también, porque tuvo varios embarazos y ya desde entonces tenía problemas. Les presentamos a Angelina, a Juan Antonio y a Janet. Los 3 están trasplantados de riñón. Para Angelina este es su 3er trasplante, para Juan Antonio y Janet el 2. Gracias a sus donantes pueden llevar una vida normal y desempeñar un trabajo.
Hoy es su día, el Día Mundial del Riñón, la fecha ideal para saber cómo cuidarlo. La enfermedad renal crónica es silenciosa y a veces no da síntomas hasta que está muy avanzada. Cuando me enteré fue a raíz de tener los cuatro partos que tuve. Empecé a estar mala, tenía a mi niño meses y empecé a tener mucha fiebre y subida de tensión y todo eso. Fue cuando yo empecé con 21 años. Hay múltiples enfermedades que dañan al riñón, pero a partir de los 60 años son la hipertensión y la diabetes las que más lo perjudican. La hipertensión es una enfermedad que se mezcla con la enfermedad renal de una manera bidireccional. Esto es, ¿existe hipertensión y causa daño en el riñón o existe daño en el riñón y causa hipertensión? Esto se debe a que la tensión alta daña a los riñones porque deteriora los vasos sanguíneos. Y los riñones, a su vez, son los encargados de controlar la tensión. Por tanto, si están enfermos, no son capaces de cumplir su función. Para diagnosticar la enfermedad renal, lo primero es hacer un análisis de sangre. Los especialistas se fijan en un parámetro concreto, la creatinina. También analizamos la orina. El análisis de orina nos da un análisis de componentes finos de la producción renal, es decir, si el riñón es capaz de retener las cosas, no escapársele las proteínas o los hematíes. Este estudio se completa con una ecografía que permite ver la forma y tamaño del riñón, así como la existencia de piedras o masas. El riñón se puede medir. Este es un tamaño normal de riñón. Y también se puede valorar con otra técnica, que es la ecografía Doppler. En la ecografía Doppler lo que se mide o se ve son los vasos renales, tanto los vasos venosos, que son estos azules, como los vasos arteriales, que son los rojos. Gracias a estas pruebas, Juan Antonio y Angelina supieron que tenían una enfermedad renal. Desde que entraron en diálisis hasta hoy, han desempeñado su trabajo en este centro especial de empleo, que es esta lavandería. Yo tengo una insuficiencia renal crónica de nacimiento y bueno, pues se me empezó a desarrollar a partir de los 16, 17 años, hasta que entré por primera vez en diálisis con 25. Estoy trasplantado por dos veces, hace 4 años la última. Y bueno, pues desde los 25 hasta ahora, hasta los 48, he estado diálisis, trasplantes. No, yo si no estoy trabajando, no estoy aquí, no estoy a gusto. Yo en mi casa me ahogo. No, en serio, estoy sola, vivo sola. Entonces en mi casa me ahogo. Ellos quieren trabajar en todo momento. El problema es que ellos se quedan sin trabajo por el tema de diálisis. Y entonces son ellos los que piden abrir un centro especial de empleo. Gracias a esta iniciativa y a sus nuevos órganos, los trabajadores son felices. Janet lleva solo 4 meses trasplantada y esta es su sensación. Me tocó más que la lotería. ¿Por qué? Porque ya no dependo de una máquina para empezar. A nivel personal, pues mis amigas, gente que conozco, me dicen que me ha cambiado el color de piel, qué sé yo, pero yo me siento libre, vamos. Si quieren sentirse tan bien como todos ellos, cuiden sus riñones, ahora que están a tiempo. Bueno, pues ahora que estamos a tiempo vamos a observarlo. Nos decía el doctor Martín que no da síntomas y que a veces cuando ya los da es tarde. Bueno, en la consulta, ¿qué nos hacen? Porque además es curioso las pruebas que ustedes practican sobre los pacientes. Bueno, básicamente hacemos análisis de sangre y orina, como ha dicho el doctor Selgas y como han comentado antes, y una ecografía. Y en la exploración de los riñones están en la parte de atrás de la espalda, están muy protegidos por uno de los músculos más fuertes que tenemos en el cuerpo, que son los lumbares. Entonces no es fácil palparlos, digamos, como se puede palpar el hígado o otros órganos, ¿no? Hay una prueba que es lo que está haciendo este médico a esta paciente, y que es darle unos golpecitos detrás donde están los riñones. Los riñones duelen, ¿eh? La mayoría de las veces que decimos nos duelen los riñones, no nos duelen los riñones, nos duele la espalda, nos duelen las lumbares, no, las vértebras lumbares, o nos duelen los músculos que están en esa zona. Pero hay determinados momentos, sobre todo si se tiene una infección o el riñón está inflamado, digamos, por cualquier causa, en que los riñones duelen. Y esa prueba que se llama puño-percusión, que es un golpecito sobre donde están los riñones, cuando se tiene cálculos o el riñón está inflamado, digo, o está infectado,
por cualquier causa. ¿Qué tipo de dolor siente el paciente al recibir ese puño? Como una pequeña descarga. Le duele más que, bueno, hay sensibilidad al dolor, como lógicamente a unos, y depende también de la fuerza un poco del médico, algunas veces nos pasamos, ¿no? Pero en general es como un mazazo que le dan en esa zona. Pero se siente claramente que el dolor es distinto, ¿no? Se siente claramente. Cuando un enfermo tiene una pielonefritis, por ejemplo, que es una enfermedad de inflamación del riñón, que da otros síntomas diferentes, aparte de esto, lo nota claramente el enfermo. Tú le das y salta. Y salta. Pilar, buenos días. Buenos días. A ver, ¿cómo tenemos los riñones, Pilar? Pues mire, a mí me duele. Los riñones me duele. Qué curioso, le duele. Me duele, pero yo no sé si será... Igual, a mí me han dicho que si es de esto, de artrosis y eso. A ver qué le dice el doctor Martín, porque tendrá que preguntarle más cosas seguramente. Sí, Pilar, buenos días. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 58. Bueno, pues está usted en la edad que decía Mariló, más o menos en la que estamos en un grupo de personas que tenemos, digamos, más riesgo de padecer enfermedades de los riñones. Bueno, el dolor, como he dicho antes, en los riñones, salvo que estén inflamados o que tenga algún tipo de infección, no duelen. Muchas veces duelen más la espalda o las vértebras, y a lo mejor lo que usted tiene sería, a lo mejor tiene una artrosis o algún tipo de lesión de otro tipo. ¿Usted tiene alguna enfermedad de los riñones concreta? Pues no, en los riñones concreta no. A mí me han estado mirando con radiografías y eso, porque también me duele la espalda. ¿Y es hipertensa? Sí, hipertensa sí soy, hace ya 30 años. Ya, bueno, la enfermedad renal que provoca la hipertensión, que básicamente es una atrofia progresiva de los riñones, que se van haciendo más pequeños y van dejando de funcionar, específicamente no duele, no es una de las causas que en la cual los riñones duele, ¿no? O sea que tendría que posiblemente usted ir a su médico y tratar de depurar si realmente lo que tiene usted es dolor de riñones o dolor de la zona de los riñones o la zona lumbar. Uh-huh. Y Pilar, ¿se controla la tensión arterial? Hombre, pues ya desde pues ya 38, esto, 30 años que la tengo. Sí. 58. Pero entonces, ¿me quiere decir que come sin sal? Sin sal, ni bebidas alcohólicas, ni fumo. Perfecto. Muy bien, pues eso es lo que hay que hacer, Pilar. Una de las causas de enfermedad renal en España y en el mundo, la primera es la diabetes y la segunda es la hipertensión. ¿Qué hacer para que la enfermedad no progrese? Pues efectivamente controlarse la hipertensión arterial. Cifras en una persona de su edad, pues tendría que tener una tensión aproximadamente en menor de 140-90, eso es lo que recomiendan las guías actuales de control de la tensión arterial en su caso. Claro. Rosario, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué le podemos ayudar, Rosario? Bueno, lo primero deciros que es un programa fabuloso, todos y maravillosos. Muchas gracias, Rosario. Bueno, pues mira, a mí me lo sacaron porque yo tenía muchas infecciones de orina. Uh-huh. Y entonces, yo cuando me vine a vivir a Torrevieja, se lo dije a mi doctora y me dijo, te voy a mandar al nefrólogo. Entonces me mandó una analítica completa de todo y luego una ecografía. Y en la ecografía salió que tenía 4 quistes y uno, el mayor es de 4 centímetros de grande. Yo me asusté muchísimo y se lo dije a mis hijos, ¿qué mamá, si eso no es nada? Digo, sí, ya una porra. Y mi marido dice, tranquila, que si hay que hacerte un trasplante, yo te doy un riñón mío si los tengo sanos. Pero yo estoy preocupada porque es que el nefrólogo ese se fue del hospital de aquí de Torrevieja y ya me fui a otro que pusieron y me dijo, no, si usted, como le hace tanto seguimiento, su doctora, también cada 6 meses, me hace una... De todo. Entonces me dijo, Rosario, tú no te preocupes que yo te voy a estar controlando. Y llamé otra vez, que también hablaste de la cosa de riñón. Y ayer cuando me llamaron, pues la verdad es que me alegré. Digo, porque yo quería decir al doctor... Bueno, se le he preguntado, porque yo me han operado varias veces ahora de huesos, y le pregunté al anestesista, digo, ¿yo algún día tendré que pasar por diálisis?
Dice, pues creo que no, creo que no. Dice, pero vamos, eso su doctora se lo dirá. Rosario, ya, Rosario, sí. y aparte de los quistes, ¿usted tiene alguna enfermedad más? Bueno, soy diabética, pero toda mi familia son diabéticos. Uh-huh. Mis padres, mis tíos, dos hermanos que me han fallecido. Uh-huh. Y yo empecé pues hace 26 años. Mire, pues entonces, en su caso, Rosario, que los quistes, los riñones tienen quistes, muchas veces. A lo mejor cualquiera de nosotros nos hiciéramos una ecografía ahora y tendrían algún quiste. Los quistes simples, que es parece que es su caso, no tienen mucha importancia en los riñones, ¿no? Habitualmente no provocan problemas, alguna vez duelen, pero habitualmente no provocan problemas. Hay una enfermedad, sin embargo, que sí que es hereditaria, que es la enfermedad poliquística de los riñones, que es autosómica dominante y que sí que lleva a la insuficiencia renal en muchos casos y además en personas jóvenes, ¿no? En su caso y con su edad, yo creo que en lo que usted, que yo creo que está perfectamente controlada por su médico, si la hace cada 6 meses una revisión en sangre y orina, pues verá lo que es realmente su problema, que es si la diabetes está afectando y cómo está afectando a sus riñones. Si eso está controlado, pues tranquila. Claro. Bueno, tenemos aquí un email. Cristina, quiero que estés atenta, porque este va destinado a ti, aunque luego pueda dar alguna opinión el doctor. Pero mira, dice Marisol, que nos ha mandado un email, Cristina, dice, soy una persona ciega y sigo cada día saber vivir. Estoy muy interesada en los ejercicios de Cristina que intento hacer. Este es el resumen del email, Cristina. Dice que nos escucha casi todas las mañanas, por no decir todas, le interesa todos los temas, pero sigue tus ejercicios y lo que pide es que se les ayude también a los invidentes a que haya mayor descripción a la hora de explicar el ejercicio que están haciendo. Cris. Espera, Cristina, cariño, que no se te debe escuchar. ¿No tienes el micro por ahí? ¿Lo tienes puesto? ¿No tienes micro? ¡Qué bueno! Vente aquí un momentito, Cristina, ven aquí, acércate. Acércate, ahora nos traen aquí. Mira, ahí está ya María Ángeles, déjame el micro y ya se lo damos a Cristina. Estamos rapidísimos, aquí estamos todos. ¡Hala, ya está! A ver. ¿Ahora me oyes, Marisol? Sí, ahora seguro que sí. Quería mandarte un beso, darte las gracias por seguirnos cada día. Eso para empezar. Y luego decirte que voy a intentar que veas los ejercicios. Que veas los ejercicios que hacemos. ¿Cómo? A través de mis palabras. Voy a intentar explicártelo cada día un poquito mejor, de forma más completa para que tú intentes seguirlos. Tanto los ejercicios que hacemos de tonificación como los ejercicios que hacemos bailando. Eso es un poco más complicado y ojalá pudiera estar contigo para poderte guiar. ¿De acuerdo? Bueno, hemos hablado de la importancia de hacer ejercicio para los riñones. Lo primero que tendríamos que saber y que distinguir es dónde están nuestros riñones. Hay muchísima gente que se queja de me duelen los riñones y lo que le duele es la zona lumbar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha tenido malas posturas, porque a lo mejor ha hecho una serie de sobrecargas y le duele la zona más baja de la espalda. Fijaros, los riñones están más altos. En los laterales de nuestra espalda los vamos a notar, pero más altos. Imagínate, para que lo visualices, lleva la mano izquierda o derecha hacia atrás, lo más alto que tú llegues. Y justo en esa zona de la espalda están los riñones. Sin embargo, en la parte final de la espalda, eso es la zona lumbar. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar que nos duela? Pues lo que tenemos que hacer es crear una faja muscular que proteja nuestros riñones. ¿Cómo? A través del ejercicio. Cuanto más fuerte tengamos la musculatura lumbar, mejor podremos tener también la zona abdominal y menos dolor sentiremos. Hay muchas actividades que hacemos en casa, que hacemos, por ejemplo, en nuestros trabajos, que nos llevan a estar de pie quietos mucho rato. Por ejemplo, si estamos atendiendo al público en una tienda, o por ejemplo, si estamos cocinando, como le pasa a Sergio, o por ejemplo, si estamos planchando también. ¿Qué podemos hacer? Pues sobre todo tener mucho cuidado con la cuestión postural. Cuando tú, por ejemplo, en casa planchas, y estás planchando, llega un momento que al estar de pie quieto todo el rato cargas muchísimo la zona lumbar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Colocar un pie en alto. Fíjate, yo me he puesto un pequeño escalón debajo de la plancha y colocamos ahí el pie y de esa forma ya estamos descargando
toda la tensión que tenemos en la zona lumbar. Entonces, Mariló, es importante distinguir esto, el dolor de riñones del dolor lumbar, ¿verdad? Claro. Que era lo que explicaba antes el doctor. Saber diferenciarlo y entonces ya está bien. Belén, buenos días. Hola, buenos días, Mariló, y a todos los que están. ¿Qué tal, Belén? ¿En qué le podemos ayudar? Pues le quería hacer la consulta al doctor. Tengo problemas de salud y entonces pues tomo bastante medicación. Uh-huh. Como me ocasionan estreñimiento, pues también tomo bastante agua. Sin embargo, creo que no orino lo suficiente en comparación para el agua que yo tomo. Uh-huh. Entonces me preocupa si eso me puede suponer algún problema para los riñones. Claro. O algo. ¿Cuándo se ha hecho la última analítica, Belén? Pues yo la tengo que hacer cada 2 meses con un control hepático y creo que ha sido en enero. En enero, bueno. ¿Y su función de los riñones es normal ahora mismo, Belén, o no? Sí, algunas veces tengo molestia ahí en la parte de... Pero bueno... Pero en los análisis de sí, sangre y de orina que la hacen son normales. De orina no me hacen la analítica, no. Me hacen de sangre y salvo que yo diga que tengo algún problemilla, así como alguna vez que alguna infección de orina, alguna cosa de esas, pues por lo general no me la... Mire, un poco la preocupación que usted manifiesta por si orina suficiente, si bebe suficiente, los riñones, salvo las personas que están en hemodiálisis, no manejan muy bien el agua, manejan muy bien el sodio, hasta la fase final, digamos, de la insuficiencia renal. En personas que le funcionan los riñones de forma normal, o casi normal, aunque tenga alguna enfermedad, pero no están en diálisis ni en un tratamiento renal sustitutivo, la cantidad de orina que se debe producir y, por lo tanto, la cantidad de líquido que se debe beber puede ser variable, porque la orina puede estar más concentrada y eliminar la misma cantidad de sustancias o menos concentrada y necesitar beber más. Vamos a ver. Entonces, la cantidad de... Y aprovechamos para decir la cantidad de agua que hay que beber. Le he interrumpido. No. Pero lo completamos porque, como Belén ha preguntado también precisamente... Yo decía que no hay una cantidad fija de agua, ¿no? Yo creo que como norma general o como regla general, digamos que todos deberíamos de hidratarnos, ¿no? Y en concreto, pues yo aconsejaría beber entre 1,5 y 2 litros de agua o de líquidos, digamos, diario a una persona que le funcionen normal los riñones. Si es una persona que está en diálisis, lógicamente, y ellos lo saben, les dejamos beber mucho menos agua porque es una persona que sí que lo acumulan. Pero el riñón, los riñones, hasta la fase final de la enfermedad, manejan bien el agua y se desprenden bien de ella, o sea que tampoco es un problema, ¿no? ¿Cualquier tipo de agua? En principio no hay evidencia de que determinada, y se ha intentado, lógicamente las empresas que comercializan agua intentan decir la mía es la mejor por esto, no hay una evidencia clara de que un agua sea mejor que otra, solo... yo diría, en los casos en que hay litiasis renal y que se tiene una eliminación de calcio por la orina mayor de lo normal, pues a lo mejor tomar agua que llaman de mineralización débil o que tiene poco calcio. Claro. En el resto, yo diría que cualquier agua normal. Sí, pero bueno, sobre todo las carbonatadas tienen más concentración de iones y bueno, los enfermos renales saben cuál exactamente tienen que beber, pero las personas que tenemos sanos los riñones, mínimo habría que beber 1,5 litros porque es verdad que la composición corporal influye mucho, es decir, un varón de 1,90 evidentemente tiene que beber más agua que una señora de 1,50. ¿Por qué? Porque la composición corporal influye, ¿no? Y también el gasto físico que tengamos. Esta espectadora está diciendo que orinaba poco, pero hay muchas veces que si bebemos, pero tenemos una actividad intensa física, bueno, pues estamos también transpirando y por eso orinamos menos. Y no es que nuestros riñones funcionen más, sino que estamos perdiendo ese agua por otra vía. ¿De acuerdo, Belén? De acuerdo. Vale. Perfecto. Yo sí tomo bastante agua, de los 1,5 litros o incluso más, tomo al día. No sé si tiene que ver también que no quemo mucho, tengo una vida muy sedentaria. No es el caso de que tenga problemas en el riñón, pero sí me preocupa pues eso, que eso ocasione, al tomar bastante agua por el estreñimiento, si eso me ocasione en un futuro, a lo mejor, pues eso, alguna dolencia de este tipo, que es lo que normalmente... No, solo hay una excepción, perdón, que es las personas que tienen litiasis, que tienen cólicos a los riñones, sí deben de beber más agua de lo normal. Vale. Ok, Belén, ¿todo completo entonces?
Perfecto, todo muy bien. Venga, muy claro, pues gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Cristina, ahora ya microfonada y ya empezamos a hacer el ejercicio ya para todo el mundo. Ahora nos vamos a poner manos a la obra, pero recordaros que si es importante beber agua, cuando estamos haciendo ejercicio, muchísimo más. Antes, durante y al final del ejercicio. Así que si tenéis que pararos en medio de una clase a beber agua, no pasa nada. Te paras con tu botellita de agua y bebes agua. Hablábamos de hacer ejercicio tanto para la zona lumbar como para realmente los riñones. Fijaros, una cosa muy importante es fortalecer la zona abdominal para proteger nuestras lumbares. Y así lo va a hacer Susana. Tumbada boca arriba, con los pies un poquito en alto. Hemos puesto un step que luego vamos a utilizar para el ejercicio aeróbico. Y lo que ella va a ir haciendo es basculando la pelvis hacia arriba, contrayendo el abdomen y luego relajando. Es simplemente un movimiento de balanceo. Llevamos la cadera hacia arriba a la vez que apretamos el ombligo contra la colchoneta y luego volvemos a relajar, llevando bien la respiración. Fíjate, este movimiento tan sencillo, que es simplemente un balanceo, ya te va a fortalecer toda la zona abdominal, protegiéndote la zona lumbar. Y eso lo puedes hacer cada día porque es bien facilito. Solo le tienes que dedicar 7 o 8 minutos. También me vengo con Alona, porque con Alona podemos hacer ejercicios para drenar. Ejercicios en casa, que también podemos hacer tumbadas. Alona ha cogido una goma elástica, se la ha puesto por detrás de los pies y lo que va a hacer es flexionar y estirar las piernas en un movimiento rítmico y constante. Fíjate, para que lo veas bien, para que lo visualices, es como si estuvieses caminando por el techo. Estamos caminando por el techo, flexionando y estirando las piernas y bombeando así sobre el abdomen también. Este ejercicio nos sirve también para activar la circulación y drenar y eliminar también toxinas, ¿de acuerdo? Pero hemos dicho al principio, Alona arriba, hemos dicho al principio que los factores de riesgo para la salud de nuestros riñones son fundamentalmente la tensión y el azúcar. ¿Y cómo los vamos a controlar? Con ejercicio aeróbico. A mí se me ha ocurrido hacer una divertida clase de step, que ya sabéis que es como un escalón, pero para que veáis que todos los podéis hacer, Alona lo va a hacer sin step y vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que un poquito de música y vamos a ponernos en marcha porque hay que hacer todos los días un poco de ejercicio aeróbico, por lo menos 30 minutos. Tocamos pierna derecha, izquierda, vamos tocando con la punta del pie delante, pierna derecha, izquierda. Ahora con el talón, tocamos con el talón, cambiando, pierna derecha, izquierda. 5, 6, 7, subimos nosotras. Y Alona simplemente va delante y detrás. Pie derecho delante y vuelve atrás. Lo mismo con el izquierdo. Nosotras subimos con el izquierdo y ella avanza un paso. 3 y 4. Vamos cambiando de pie ahora. Derecho, arriba y ahora izquierdo. De nuevo, derecho y ahora izquierdo. Lateral, lateral. Tocamos de lado. Nosotras pasamos por encima del step. Y Alona da un pequeño saltito. Lo mismo al otro lado. Subo y bajo. Muy bien, pasamos al otro lado. Alona se desplaza. Y palmadas arriba, con energía, porque el ejercicio aeróbico nos tiene que hacer romper a sudar, ¿eh? Tenemos que darle un poco de energía a la rodilla. Ya sabéis, si tenéis algún problema de rodilla, de espalda, o no podéis hacer step, hacer lo mismo en el suelo. Lo importante es moverse todos los días. Y así cuidaremos nuestros riñones y nuestra salud integral. Riñones, eso ya saben que la dinámica son mínimo 20 minutos de ejercicio al día y si no también la horita completa. Ahora tenemos que ver lo que hay dentro del riñón, digo yo por las cifras que tengamos que tener en cuenta a la hora de leer la analítica. Por ejemplo, aquí vemos el sodio y el potasio para que nos diga el doctor qué hace el sodio y el potasio dentro de un riñón y cuál es la cantidad que tenemos que tener. Bueno, son dos. Dentro del riñón, el sodio y el potasio están en la sangre, ¿no? Y el sodio es el principal ion extracelular y el potasio el principal ion intracelular. Tienen unas funciones a nivel del organismo muy importantes y lo que tenemos que decir en relación con el riñón es que el riñón es el que lo maneja, es el que elimina el sodio y es el que elimina el potasio. Como he dicho antes, tanto el sodio como el potasio, hasta grados importantes de insuficiencia renal, el riñón los maneja bien, no hay un gran problema. ¿Qué pasa con el sodio? Básicamente está restringido, como lo sabemos todos, en las personas hipertensas, porque contribuye a la hipertensión arterial y, por lo tanto, esas personas que tengan hipertensión no deben de comer con sodio. La dieta normal, sin ponerle sal,
ya tiene 4 gramos de sal. Claro. Cualquier comida que no le pongamos sal tiene 4 gramos de sal. Si le ponemos un poquito, estamos poniendo bastante aumentando sal. Vamos a ver, por ejemplo, cuando nos dan la analítica de sangre, les vamos a ayudar a que vean si las cifras son muchas, pocas, porque te dicen igual 7,93 miligramos por decilitro de sangre de creatinina y dices, jolín, esto es mucho, es poco, me hace falta más, menos. Para saber un poco más o menos las cifras que tenemos que controlar, doctor Martín. Es mucho. La creatinina, que es el valor que, bueno, es una sustancia que está en el organismo, que se elimina por el riñón, que se absorbe un poquito, pero bueno, que todo lo que se filtra, digamos, aparece en la orina, entonces es una sustancia ideal para medir cómo funcionan los riñones. Lo normal es que tendremos que tener una creatinina en torno a 1. O 1 menor de 1, si los riñones nos funcionan de forma normal. Bien. Es el primer análisis, digamos, o el análisis más general en todo el mundo. Y después, dentro de los otros, pues está la urea, que es una acumulación. La urea también se elimina por la orina, y si no se elimina porque el riñón no funciona, lógicamente se acumula. Niveles normales de urea entre 30 y 40 miligramos por decilitro. O sea que eso está pasado. Eso está pasado. ¿En sodio más o menos cuánta es la cifra que sodio tenemos? Sodio entre 135 y 145. O sea que está bien. 140 está normal. ¿Y el potasio está normal? Normal. Ok, vamos a coger la creatinina y la vamos a meter en el diccionario para que sepamos definir qué es la creatinina. Pues la creatinina es una sustancia de desecho que realmente no tiene nada que ver con el riñón, proviene del músculo, pero como se filtra a través del riñón es lo que utilizamos para medir la función del riñón y se eleva cuando los riñones filtran mal. Cuando funcionan mal, esa creatinina aumenta en sangre y eso significa que nuestro riñón no funciona correctamente. Claro, eso estábamos sabiendo, lo estamos viendo a través de la analítica, pero también nos piden la orina. Yo le he preguntado antes a una de las oyentes si se había hecho analítica en la orina y me había dicho que no, es fundamental. ¿Es fundamental para saber cuál es el estado de los riñones o no? Es fundamental para despistar enfermedades que o enfermedad del riñón que todavía no elevan la creatinina, pero sí que ya están alterados, digamos, el riñón está alterado, aunque la cifra de creatinina sea normal y el riñón funcione correctamente en esos momentos, pero sí que muestra que hay una enfermedad renal. Y dentro de los parámetros que se miden en la orina, básicamente son 2, aparte de la concentración, si está muy concentrada, la densidad. Una es la pérdida de proteínas por la orina y otra es la pérdida de hematíes por la orina. Los hematíes no deben aparecer en la orina. La sangre se filtra, pero los hematíes, las plaquetas, los leucocitos no se filtran en el riñón. En este riñón que tenemos aquí y que no hemos aprovechado, digamos, hasta ahora, pues cuando se produce la orina, que se recoge aquí, en esta zona está todo lleno de sangre y la cantidad que se, la sangre cuando se filtra, lo que aparece aquí es una cosa que es la orina futura, después de un proceso de reabsorción o de secreción, y esta no lleva hematíes. Y luego el valor más fundamental que se ha visto ahora, ¿no?, que a nivel pronóstico es la aparición de proteinuria, tanto en enfermos de cualquier causa, pero básicamente en los diabéticos y en los hipertensos, la aparición de proteinuria significa que hay enfermedad renal, aunque la cifra de creatinina esté normal. Por eso es tan importante la analítica de sangre. Estábamos también pendientes de saber en qué, cómo se llama la infusión que tenía yo en la mañana al empezar el programa, que le hemos llamado rompepiedras. La tiene Ana en su despensa y nos va a desvelar el gran secreto. Sí, pero además de la infusión, primero hablaremos de un alimento y de una especia que nos va a venir muy bien para tener sanos nuestros riñones. El alimento, vamos a destacar el arroz, pero quiero que sea arroz integral. El arroz sabemos que es un cereal, que no tiene gluten, que es una buena fuente de hidratos de carbono, pero además también es buena fuente de proteína, una proteína vegetal. Los pacientes que están mal del riñón saben que tienen que tener muy controladas la cantidad de proteínas que consumen. Y la proteína vegetal, en general, se tolera mejor que la proteína animal, sobre todo porque tiene menos grasa. Pero es que además el arroz es muy rico en potasio, es pobre en sodio y es pobre en fósforo. Y esos tres minerales los tienen que tener muy bien controlados los pacientes que tienen enfermedad del riñón. Tienen que tomar poco sodio, tienen que controlar el potasio, pero el potasio cuando nuestro riñón funciona bien es un potente diurético y además también tienen que controlar el fósforo. Por tanto, vamos a cocinarle de manera saludable, sin echar sal, y de esa forma no perderemos el beneficio que tiene de tener poco sodio en su composición.
Dentro de las especias nos vamos a fijar en el cilantro. Si lo veis así de lejos puede parecer perejil, pero si nos acercamos un poquito vemos que tiene una hoja en forma de abanico, es una hoja diferente a la del perejil. El cilantro es una planta, bueno, anual, que tiene bien sus frutos, que son estos que tengo aquí, o las hojas. Ambos se pueden utilizar tanto en la cocina como con fines medicinales. Huele muy bien, si los frutos los comiéramos tienen un sabor fuerte, porque son muy ricos en aceites esenciales, que es lo que le da, bueno, pues el ser una buena especia. Pero es que podemos decir que es uno de los mejores alimentos o especias para depurar nuestro organismo de metales pesados, sobre todo de mercurio. Y está aquí en función del riñón, porque también sirve para evitar las infecciones urinarias. Podemos echarlo bien fresco en las ensaladas o incluso tomar los frutos machacados para que den ese sabor. O incluso hacernos infusiones para beber. Y ya, por fin, llego a la infusión que adelantábamos, que es una mezcla de cuatro plantas medicinales. Tiene herniaria, que la herniaria es lo que realmente se llama rompepiedras, porque evita la formación de cálculos y además es diurética. Tiene grama de las boticas, que tiene una acción diurética también, pero sobre todo es para evitar las infecciones urinarias. Tiene sauce, que es antibacteriana y diurética, y tiene cola de caballo. Por tanto, una infusión al día, no habría que tomar más. Siempre hecha con agua que no llegue a hervir del todo y dejarla reposar, y va a hacer no solo que nos hidratemos, sino que evitemos las infecciones de orina y la formación de cálculo del riñón. O sea que es una infusión muy completa. Apúntenla. Y también tienen que apuntar los espárragos, porque los vamos a incluir en las recomendaciones para tener una salud en la digestión maravillosa. Tienen además los espárragos muchos potenciales, fibra muchísima. Exactamente. Es decir, los espárragos, tanto los blancos como los verdes, verdes sabemos que son verdes porque tienen más clorofila, por tanto tienen más nutrientes que los blancos, pero hoy los recomendamos porque son poco calóricos, tienen pocas calorías, pero tienen muchos nutrientes y sobre todo tienen mucha fibra. Y bueno, así esos dos paquetes de espárragos tienen una pinta estupenda, pero yo recurro a Sergio para que nos diga por favor cómo los podemos cocinar. Bueno, la verdad que son, Ana, súper polivalentes. Podríamos hacer con ellos tempura, una crema o un pastel, como tantas veces hemos hecho con otro tipo, ¿verdad?, de hortalizas. Pero hoy lo que vamos a hacer es una parrillada de esos espárragos. Os daré un truquito para que los tengáis siempre a punto, pero para que esa parrillada tenga mucho más sabor, mucho más aroma y sea más apetecible. ¿Qué vamos a hacer? Primero, mirad, hoy sí vamos a dorar. Tengo aquí chalota troceada y otras veces en algunas elaboraciones insisto, que no se dore, que no se dore. Hoy sí quiero que se dore, para que nos aporte ese sabor tostadito y un poquito churruscadillo. Vamos a incorporar unas aceitunas que tengo negras troceadas, para que también haga contraste de sabores y de texturas, y mezclamos ligeramente, simplemente, la chalota con las aceitunas. Y yo decía, para hacerlo más completo, para que también podamos presentar, si así queremos, una versión de tapa, vamos a agregar unas gulas. Vamos a poner así unas gulas y saltearemos ligeramente también para que cojan parte del sabor de esa chalota tostada, de las aceitunas, y luego le pondremos al final un toquecito de sal cuando salgan de la sartén. Subimos el fuego y dejamos ligeramente que se impregnen del sabor. Hemos hecho el previo pochado y ahora van cogiendo poquito a poquito el sabor. Mientras que van cogiendo el sabor que tenemos por aquí. Espárragos blancos y verdes. Un consejo. Ambos están pelados. La parte del tallo, más o menos, lo pelamos un poquito y están ligeramente hervidos. Es decir, blanquear agua, sal, unos 3 o 4 minutos y rápidamente los refrescamos. Los podéis tapar con papel de cocina o papel film y los tenéis escurridos en la nevera. Cuando llegue el momento de hacer el plato, en la plancha, vuelta y vuelta, y van a quedar, como veis, dorados por fuera, muy jugosos en el interior y en caliente. Una vez que los llevéis a la mesa, esta parrillada de espárragos blancos y verdes, justo en ese momento ponemos por encima las gulas salteadas con la chalota y las aceitunas, y en un momento marcamos un primer plato, o si queremos esto sobre una tosta, una tapa a base de espárragos y las gulas. Toquecito, mínima cantidad de sal, chorrito de aceite de oliva, y aquí tenemos un auténtico manjar. Espárragos dando todo el sabor y todo el colorido al plato. ¿Os apetece? Hombre, sí. Ahí queda eso. Buena pinta tiene, la verdad. No se me había ocurrido a mí nunca mezclar la gula con el espárrago.
Le va muy bien, ¿eh? Le va muy bien y cuanto más dorada esté esa gula salteada, más sabor va a aportar al plato. Así es que combinación buena. ¿Lo incluimos entonces en el mes de la salud digestiva esto? Lo incluimos. Es decir, si tenemos que dar una recomendación para nuestro aparato digestivo, desde luego recomendaríamos comer espárragos. Por lo que decía antes, tienen pocas calorías, por tanto nos van a hacer adelgazar si los introducimos dentro de una dieta hipocalórica, pero además tienen muchos nutrientes y mucha fibra que también evita el estreñimiento. O sea que nuestro aparato digestivo va a estar contento. Bueno, a la 1:30 hacemos pato a la naranja. Ya me dirás cómo se hace. Tenemos la pato pechuga. Falta y mínimo una naranja también. Pues tenemos la pechuga del pato, tenemos las naranjas, plato muy sencillo, exactamente igual que si hiciésemos pollo. De hecho, aunque vamos a emplear el pato, la misma receta podríamos elaborarla con pollo. Pato a la naranja con brécol salteado y ojo, el postre, la tentación, arroz con leche. Aquí tenemos arroz con leche y diréis, pero bueno, si no es arroz con leche, no está puesto en una cazuela, no lleva el toque de canela. ¿Qué le pasa a este arroz con leche? Porque vamos a aprender hoy a hacer arroz con leche frito. Claro. Vamos a freírlo, veremos cómo, a la 1:30. Has echado ahí el espesante ese para que se cuaje, un poquito de cuajadita o de esas cosas. ¿Algún truco habrá? Algún truco hay. Bueno, pues eso a la 1:30. Otra cosita que tenemos que advertir a todas las personas que padezcan alergia, que estén muy atentas, porque viene fuerte la cosa. Son 9 millones los españoles que sufren alergia. Y viene la temporada alta, chicos, desde ahora, desde marzo. Sí, los alérgicos al polen, faltan 8 días para que llegue la primavera, pero hay veces que ya pueden tener síntomas. Ese más del 20% de los españoles que somos alérgicos al polen, y yo me incluyo entre ellos. Esta primavera se prevé que va a ser dura porque los alergólogos han... Debido a que ha habido mucha lluvia, mucha humedad y mucha temperatura en los últimos meses, va a haber mucha cantidad de gramíneas en el ambiente, hasta 5.600 granos, cosa que el año pasado fueron 5.400, o sea que va a ser una primavera más dura. El 80% de los alérgicos son alérgicos a las gramíneas, pero también se puede ser a otro tipo de pólenes. De hecho, de los alérgicos, tan solo un 10% es alérgico solo a un polen. La mayoría de las veces somos alérgicos pues, a las gramíneas, al olivo, a las arizónicas. Y una curiosidad, lo que vemos volando blanco, esas pelusillas blancas que vemos volando, muchas veces se dice, fíjate cuánto polen hay, eso que estamos viendo ahora en la imagen. Eso no es el polen. El polen, bueno, es microscópico y prácticamente no lo vemos. Nuestras mucosas sí que lo detectan y por eso aparecen las reacciones alérgicas, pero lo blanco no es el polen. Son pelusillas. Eso es. Bueno, la web y el blog que recomendamos. Pues la web que recomendamos hoy es la de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. Se llama FRIAT.es, las siglas de Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, y la verdad es que es una web muy completa para todos los pacientes afectados de enfermedades de riñón o simplemente si tenemos curiosidad, tanto profesionales como personas de la calle, de saber más cosas sobre el riñón. Oh. Y el blog que recomendamos es el blog del paciente con insuficiencia renal, pacienterenal.es. Hay experiencias de pacientes con enfermedades de riñón y también, bueno, pues cuando uno enferma de un determinado órgano está siempre muy perdido, pues que otros enfermos te digan consejos y te hablen sobre la enfermedad siempre les viene bien. Bueno, yo tengo aquí un libro que me han acercado hoy que se titula Las peripecias crónicas de una enfermera y la autora es Rosa Sirvent Muñoz. Ella misma dice aquí en la contra que conviene que se sepa que este libro no lo ha escrito una junta letras profesional ni nadie que quiere ganarse la vida con la literatura. Tampoco se trata de un especialista en gramática, ortografía o sintaxis, ni falta que hace. Es el testimonio de una mujer que ha tenido problemas con los riñones, que ha tenido una enfermedad crónica, que quiere compartir con todos ustedes, sobre todo pues, con aquellos, ¿no?, que tengan ahora mismo, pues estén en la fase en la que o bien estén en diálisis o que tengan problemas con los riñones o que estén esperando un trasplante. Es una especie de diario de esta mujer, una luchadora, pues que ha querido contar su historia sin más en un libro que lo quiero compartir con usted. Igual se siente sola, ¿no?, como decía la otra paciente, dice que me quedo en casa, me quedo sola. Y aquí hay un testimonio que puede coincidir con las cosas que a usted le pasan, sus pensamientos, los bajones de ánimo, las subidas, los estados de salud, pues que una vez estás más fuerte, otras veces más débil. Y bueno, y podría ser la Rosa Riventi quizás una buena amiga, ¿no? El título del libro es Las peripecias crónicas de una enferma. Ahí lo tienen, ¿de acuerdo? Por si
quieren sentirse acompañadas por ella. El asunto de mañana, a ver qué vamos a hacer en Saber Vivir. Pues mañana hablamos. Es viernes, ¿no? Sí. Mañana es viernes. He dicho bien, porque hay veces que dices el lunes o mañana y es fin de semana, no, con lo cual. Mañana es viernes, hay Saber Vivir y hablamos de el sueño. ¿Y qué temas vamos a desarrollar? Bueno, pues, por ejemplo, mi pareja ronca y yo ronco. Puede ser un síntoma de que, bueno, hay algo no está bien. Duermo cada vez peor, me entra sueño de día y si adelgazo, ¿dormiré mejor? Pues casi yo adelanto que sí. Pues venga, pues a dormir bien. Doctor Martín, ha sido un auténtico placer tenerle aquí. Muchas gracias. Ana, nos vemos en la cocina a comer arroz con leche en forma de cuadraditos. Lo que nos dé Sergio. Y pato a la naranja. Y luego vamos a escuchar a Cristina y sus recomendaciones. Cristina. Estoy aquí sentada hojeando la nueva revista del Club Gente Saludable de este mes, la que tiene en portada a Jaime Cantizano. Y es que ya sabes que si eres socio del club, recibes todos los meses la revista directamente a tu casa. Y tiene cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, trae todos los meses unas fichas coleccionables, una de salud y otra de cocina, como esta que nos ha preparado Sergio, de pimientos de piquillo rellenos de gambas. Figúrate qué estupendo. Pero es que ser socio del Club Gente Saludable tiene muchísimas ventajas, porque fíjate, todos los meses puedes entrar sin ningún tipo de gastos en un sorteo. Este mes sortean esta pedaleadora que tengo yo aquí, que te va a permitir hacer ejercicio todos los días, incluso sentada. Esta pedaleadora te hace fortalecer las piernas y mejorar la circulación. Y tú puedes ser el ganador de este sorteo si eres socio del club. Pero además tienen otras muchas ventajas, porque fíjate, si llamas ahora mismo y te haces socio del club al 902-550522, te van a regalar este tensiómetro de última generación, que te va a permitir tomarte la tensión, medir tus pulsaciones y también las de toda tu familia. Son todo ventajas. Puedes llamar, pero también puedes entrar en internet, en la página web www.sabervivir.es. Ya sabes, entra en internet, aprovecha, hazte amigo del socio, amigo del Club Gente Saludable y saldrás ganando. Bueno, enseguida nos vamos a la mesa de análisis. Tengan en cuenta que hoy se somete a juicio a José Fernando. Enseguida estamos en Sevilla. 4 minutos, sigue la mañana.